Ya es una realidad la producción de vino en Puebla, algo que no sucedía desde 1951, cuando las parras de uva solo existieron en las misiones franciscanas. La falda del volcán ayuda a generar un microclima idéntico al de la Borgoña francesa, región que produce el mejor vino del mundo. Las tierras, los terrenos, el agua es muy similar a los que se encuentran en el continente europeo. Ahí son las variedades que tenemos, son Pinot, Pinot Noir y Syrah, que son las que mejor se adaptaron a esta zona. 90 productores de esta región de San Salvador el Verde, San Felipe, Teotlancingo, Tlahuapan y Huejotzingo cambiaron la siembra de frijol y maíz por el cultivo de las cepas, de las que esperan sacar las mejores vendimias del mundo. Esta es una buena planta que vino injertada, vino de Francia. Mire, ya tiene sus racimos de uva. Ahorita están en flor, pero aproximadamente van a ser uvas. Sí, es una buena calidad porque es puro injerto. Son cultivos de uva Pinot, Syrah, Chardonnay y Gamay. Los cuidados consisten en mantener limpio el terreno, fertilizar una vez cada 3 años. Todo es a mano. Nos encontramos en las viñedas de San Rafael Ixtapalucan, aquí en Puebla. Fíjense que estas plantas ya producieron sus primeras 400 botellas y este año, cuando inicie la producción en septiembre, se espera el doble. La importancia es que nos encontramos en un clima idéntico que al de la Borgoña francesa, por lo que se espera que esta próxima producción de vino sea uno de los mejores del mundo. Por tonelada de maíz, los productores recibían 3 pesos. La tonelada de esta uva tiene un precio de 35.000. Traer un proyecto así no solamente impacta a nivel económico al Estado y como imagen, sino también a los pequeños productores, porque la vid a nivel global es muy rentable y año con año se encarece. Ese es el único producto que mantiene su precio y nunca baja. El objetivo es ambicioso. No solo se busca beneficiar a los productores con la vendimia, sino crear una ruta del vino que atraiga turistas. Concluimos los recorridos en estos viñedos de Puebla con el resultado, con una de las primeras botellas de vino de la entidad. Esta es la información, Constanza Pérez para Imagen Noticias Puebla.